¿Qué tal amigos? Bienvenidos al programa Mi Gente de Cable Plus Televisión y la red Oriente TV. Hoy nos encontramos en la vereda de Piedras Blancas. Piedras Blancas. No sé si estarán blancas en estos momentos o son de colores. Pero me encuentro con Antonio Ríos, él es el presidente de la Junta de Comunal. Bienvenido al programa Mi Gente, Antonio. Sí, muy buenas tardes. ¿Qué más? Usted como presidente de la Junta de esta... Digo, pues esta maravillosa vereda ya bastante grande, bastante poblada. ¿Cuánto lleva aquí en ejercicio, pues, en, en, como presidente de la Junta Comunal? Llevo aproximadamente dos años y medio. Dos años y medio. Anteriormente, ¿sabe quién fue el presidente de la Junta de Comunal? Sí, claro, eh, la señora, la señora Diana, ah, se me escapa la. Bueno, dejémoslo así, Diana. Como es de querida, formal, cierto. Y la señora Amalia Rodríguez. Rodríguez, estamos ubicados aquí cerca, ahora vamos a observar las imágenes de la capilla Monte Carmelo, y aquí contigua a la sede están las oficinas del Acueducto del Rosario. Sí, cómo no, eh, digamos, a ver, por ejemplo, la, la iglesia del Monte Carmelo es una obra que le han estado trabajando desde hace muchos años con la, principalmente un proyecto que lo impulsó ese, este, el sacerdote, el padre Monzón y, y algunas personas de la comunidad muy comprometidas, como la señora Nubia, el señor Beltrán Rodríguez, son personas que han estado muy al frente de ese proyecto y, y gracias a esas personas realmente han adelantado mucho esta obra. Para que vea, que, que, que buen. Qué buena, qué buena nota sobre la trayectoria de la capilla o parroquia Monte Carmelo. Aquí también se realiza, ¿cierto? La Semana Santa ya en, en Monte Carmelo, al, alternando con la del municipio de Guarno. Sí, efectivamente, aquí tienen, hacen varias, varias presentaciones en la Semana Mayor, se, se realizan aquí en, en el espacio de, de acá, tanto en la iglesia como en, en los corredores acá. Y la Santa Eucaristía solo los domingos o ya hay otro día alterno eh, los domingos y celebran que los primeros viernes parece que es que celebran también primer primer, primer viernes de cada mes. de cada mes efectivamente y la han remodelado bastante si no la remodelación como te digo es que yo creo que es un proyecto que lleva más o menos yo creo que 15 años o de pronto más pero ¿Y los recursos de dónde vienen o qué qué te hacen empanaditas o qué de dónde andan tanto recursos? Todo eso son ayudas de la comunidad, pero como te digo, con el compromiso de un equipo de trabajo que, que son los que están comprometidos en hacer actividades constantes en, en pro de, de sacar adelante el proyecto. Antonio, usted me mencionó el padre Monzón, ¿está todavía en, en la capilla del Tambo? Sí, él todavía está en la capilla del Tambo, efectivamente. ¿Cómo predica bueno, el padre Monzón? Hombre, sí, él, él tiene una... O sea, son bien, bien acogedoras las... Un estilo muy propio. Sí. Y sobre todo, que es un hombre muy trabajador y muy entregado a la comunidad. Ese proyecto allá es obra exclusiva prácticamente de él. ¿Cómo es que llama la parroquia de, de, del Tambo, La Santa Cruz. La Santa Cruz. Y es muy, sí, es muy bastante dinámico. ¿verdad? De vez en cuando hace un evento donde hacen como un, un festival de fritos y todo eso. Lo mismo que hacen ustedes aquí con la parroquia de Monte Carmelo. Ese, el, ese cura es una persona, como te digo, muy comprometida Y es prácticamente el bastón de toda de, de esta vereda O sea, no solamente de Piedras Blancas Sino prácticamente de lo que es San Isidro, Matazano, Maso O sea, es una persona realmente muy comprometida aquí en, estas, en todas estas veredas Bastante, bastantes años Porque prácticamente sí es el, el, de la, idea, la idea de la sí. parroquia Monte Carmen sí. ¿Cuánto llama más o menos la, la, la parroquia aquí, la capilla? No, la capilla en remodelación, como te digo, lleva, es un proyecto que más o menos. menos de 15 años, me dice usted 15, Más o menos de 15 años. Pero la capilla en sí, eh, yo creo que esa capilla tiene más de 50 años de haberla construido. Porque yo estaba muy niño cuando. O sea, que yo desde muy niñito me. ¿Usted llevaban? cuando empezó a tener, como quien dice. Uso de razón. Uso de razón, ya, ya estaba la capilla construida. A mí ya me llevaban a misa allá. <laughs> sí, comulgado, ¿no? Cuando hizo la primera comunión, me imagino. Yo, yo iba cuando era niño, sé que era muy bueno para roncar. Usted nació aquí en esta vereda, ¿cierto? Sí, efectivamente. ¿En ¿Qué sector? Eh, por el sector La Gran Vía. Yo soy del sector de La Gran Vía. La Gran, Gran Vía es hacia. Así que donde empieza la bajada hacia el Tambo. Hacia el Tambo, ahí sí, va de aquí. Sí. Porque el Tambo es como todo raro, ¿cierto? Uno llega a cierta parte que Medellín y vuelve y pasa al Tambo y es guarno. Y Es Guarne efectivamente. Bueno, Antonio, eh, ¿proyectos? ¿Qué. A ver bajo su conocimiento cuáles son los proyectos que ha desarrollado la vereda a través de la Junta de Acción Comunal los, los más representativos que ya desarrollaron por decir eh, quién fue el que gestionó la pavimentación de esta vía creo que es del departamento por ejemplo el, el colegio lo vemos bastante cambiado totalmente nuevo eh, pues o sea proyectos así tan significativos como es la carretera pues la, en este caso la pavimentación eso fue un proyecto que lo realizaron en la, en, la, en la administración de Alfredo Naranjo, con la ayuda, por supuesto, de, de entre EPM y la comunidad. O sea, la comunidad y EPM aportaron un, un presupuesto muy significativo para, para, para esa obra de la pavimentación. Eh, también, por ejemplo, el, 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 el colegio está totalmente cambiado. Yo conocí una institución educativa de Pirablancas en una parte más, era más abajo, ahorita la vamos a observar como está totalmente cambiada. Sí, efectivamente, la renovación del colegio, del de Colegio Piedras Blanca realmente también empezó en la, creo que con la administración del señor Alfredo Naranjo le dieron inicio a, a ese proyecto. Parece que con la administración de él. Y de ahí para adelante le han ido construyendo más eh, han ido construyendo más eh, edificios, o sea, más bloques. Más aulas de clase. Sí, más aulas de clase. Y en este momento están, o sea, se requieren otras dos aulas de clase. Aparte de las que hay, están necesitando otras dos aulas de clase más. Todavía tienen el restaurante escolar. Sí, efectivamente. Gracias a Dios que todavía está funcionando. Vea qué bien. Vamos a hacer una pequeña pausita así pequeñita y ya regresamos con Antonio Ríos para que hablemos sobre los proyectos que en estos momentos están desarrollando, los que están ahí como quien dice en el tintero, como que están cocinando en el horno. En la la verdad Piedras Blancas. Ya regresamos pues. Estamos con Julián Grisales. ¿Cómo es que usted me dice? Excelente, hermano. La gentecita ya ahí viajando constantemente, gracias a Dios. Pero a ver, cuando yo le digo Julián Grisales, ¿usted cómo me grita? Alfredo Castillo, el montañero mayor. Yo, vale, pues a, ver, a ver, Julián, ¿eh, ¿cada cuánto tienen? Eh, ¿Cada cuánto salen? Mejor dicho, ¿en un intervalo de cuánto de, de buceta a buceta? Tenemos horario de 20 minutos, cuarto de hora y media hora por la noche que ha sido conductor de hace muchos años para esta ruta de Piedras Blancas que va hacia hasta el hasta donde van hasta, hasta el Metrocable. Nosotros vamos de Guarne al parque de Confenalco eh, del Parque Arbi y después de Confenalco vamos al Metrocable y bajamos hacia Guarne otra vez un cambio rotundo en el transporte y observando hace muchos años que eran eh, prácticamente Daihatsu, Nissan, había también hasta eh, Carpatis, había eh, Willis. Había pues yo conocí los Daihatsu, había Willis, había un chevro Chevrolet lo más de viejo, Nissan, Toyota, pues eh, en este momento el cambio de transporte es excelente, la gente pues eh, se mejoró en, en el servicio, ya tenemos busetas muy buenas. Servicio K20. también manejó Dayaso? Sí, yo manejé Dayaso uh, como tres años. ¿Cómo le va mejor? ¿En el Dayaso o en la buceta? No, en la buceta. No, la buceta, la imagínese uno con, con 20 y el Dayaso le caben cinco personas. ¿Cómo le va mejor? ¿Comiendo en la casa o en el Tambo? En el Tambo. <risa> 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 bueno, lo dejo para que sigan ruta porque tienen tiempo controlado. Sí, nosotros tenemos horario de marcación y todo, tenemos reloj controlador y cada cuarto de hora estamos pasando cada 20 minutos. Julián, Julián, volví a decir, Alfredo, ¿qué? ¡Alvaro Castillo! julián Grisales! ¡Sí que pues? ¡Apúrale, pues, pues! ¡Apúrale, pues! ¡A ver, a ver! ¡Ya regresamos! ¡Úpale pues! Aquí estamos de nuevo con el programa Mi Gente, Cable Plus Televisión y la Red Oriente TV. Antonio Ríos, presidente de la Juntación Comunal. Aquí observamos, pues, eh, habitantes. Y vemos que están llegando personas al Salón Comunal, Antonio. Son personas. Eh, ¿Le presta ¿Ese salón sirve para qué? Para el servicio de la comunidad. Vemos que está llegando el personal de la tercera. Sí, efectivamente. Ese, ese salón está a disposición de, de la comunidad. Lo utilizan principalmente para reuniones de la tercera edad, en este día es un grupo de oración para las reuniones de asamblea y en general cualquier evento que necesite la, que se que necesite realizar la comunidad, lo pueden realizar ahí está. está Todo después. este bloque que tenemos aquí, ahí lo observan en cámara, eh, pertenece a la Junta de Acción Comunal. Sí, efectivamente, esta es la, estas son las instalaciones de la Junta de Acción Comunal. Tiene buen patrimonio. Hombre, gracias. Una platica. No. Eso vale un billetico. Necesitamos antes eh, remodelación y ponerla bien pispita para pa poder atender a los visitantes. ¿Tiene buen presupuesto la juntación Comunal o, o, o cómo hacen? Eh, no, pues yo creo que los presupuestos de la juntación Comunal de Piedras Blancas, al igual que la gran mayoría de las juntas de Comunal, son Comunal, son de muy escasos recursos, de todas maneras... Eh, hay que hacer muchas actividades para uno lograr sacar los proyectos adelante. Sí, sí, ese, ese es como el concepto unánime de, de la mayoría de las juntas de acción comunal donde hemos estado. Eh, a ver, eh, Antonio, eh, hablamos por ejemplo de, los, de, de, de las obras que se han desarrollado, como la pavimentación, como la capilla Monte Carmelo, igualmente también como la institución educativa Piedras Blancas. Eh, ¿Qué otros proyectos en estos momentos? Usted, como presidente de la Junta de Acción Comunal, ¿qué, qué, qué, se, está, qué se está cristalizando? ¿Cuáles cuál son los próximos objetivos? Pues, hombre, nosotros en el momento estamos trabajándole a un proyecto que lo llamamos Centralidad Cultural Deportiva y Recreativa Piedras Blancas. Eh, ese, ese proyecto consiste en. Eh, o sea, es un proyecto que se que está proyectado para hacerlo en varias etapas. En este momento, una de las, de las prácticamente podemos decir que la primera etapa tiene un presupuesto asignado para una, para una cancha con cubierta, o sea, una cancha multifuncional, que es probable que por ahí eh, alrededor de junio eh, estén, empezando, estén empezando a ejecutar ese proyecto. Pero ¿Ustedes cuentan con una buena cancha? Hombre, no tan buena, o sea, es una cancha que realmente... O sea, no es no es ni acta para digamos para para fútbol digamos reglamentario reglamentario no tiene no tiene las medidas La medida. y, y tampoco tiene el espacio como para decir que a futuro se puede se puede proyectar una cancha ahí reglamentaria pero ahí desarrollan buenos campeonatos me han dicho y eh, en eso estamos o sea Hubo una época donde hubo personas pues muy comprometidas con el deporte y se realizaban campeonatos muy importantes. En este momento realmente no hemos no hemos no ha habido personas como comprometidas con el con esos, con ese con ese tipo de actividades. Entonces ha estado más bien ha bajado la la. Por ahí en tiempo pasado había un líder eh, en estos campeonatos de fútbol de mayores eh, creo que llama Alberto Humberto pues popularmente le dicen Chamizo. Así, ah, los chamisos trabajaba mucho con, de la mano con Ramiro Tortuga, que fueron las personas que más impulsaron el deporte aquí, esos campeonatos de, de mayores acá en Piedras Blancas. Ramiro Tortuga, otro líder de esta de, de, de Piedras Blancas que pertenece también al acueducto, el Rosario, se llama aquí. Y aquí el tribunal también. Eh, eh, que, a ver, usted es el, vice, el presidente. ¿Quién es el vicepresidente? El vicepresidente es un señor John Montoya. ¿Y El secretario. Eh, Yuri Zuleta. Eh, perdón, perdón. Luzmari Zuleta y la eh, tesorera Yuri, Yuri Patiño. Yuri Patiño, el que maneja la plática. Esa es la que maneja. El... <laughs> y en esta junta comunal tienen un fiscal. Sí, efectivamente. ¿Cómo, ¿Cuál es el nombre fiscal? El señor Ramiro Teortúa, es el fiscal. Ah, don Ramiro Teortúa, el fiscal. Qué bien. In, inquieto pues, don Ramiro, también hemos dialogado con él en el acueducto, con don Gustavo Márquez, con Erika, Erika la secretaria, y don Gustavo creo que es el, el presidente del acueducto. Él no es el presidente, pero podríamos decir que es el director, es la persona que dirige todo el, el funcionamiento. Él tiene todo el liderazgo. Sí, efectivamente, él es el que, el que está encargado de liderar. Toda la programación del campo de, del acueducto. A ver Antonio, no como presidente de la Juntación Comunal, sino como usuario, como habitante de Piedras Blancas, ¿cómo, ¿cómo ve la, el servicio de agua de, del acueducto aquí en Piedras Blancas? Pues hombre, yo, yo soy uno de los que chicaneo mucho con el acueducto que nosotros tenemos porque yo me atrevo a decir que muchas ciudades de Colombia quisieran tener el acueducto que nosotros tenemos en Piedras Blancas, en calidad, en servicio, en, por donde usted lo mire. ¿El acueducto de Piedras Blancas eh, también le vende agua a otras veredas cercanas? Le, le suministra, está suministrando agua a Pueblito, a parte de Barro Blanco, a parte de San Isidro y creo que a parte de La Brizuela también. Ah, no, ustedes tienen un progreso evolucionando bastante grande, sí, tenemos conocimiento sobre el acueducto de Piedras Blancas. El Rosario, ¿por qué llaman Rosario? Eh, yo creo que eso es más que todo, es que en, la, en el sector del Rosario es donde está ubicado eh, la planta de tratamiento y los tanques. Lo que llaman no? Efectivamente. Ah, qué bien. Eh, ¿Por qué esta vereda tiene el nombre piedra blanca? ¿Sabes eh? por qué? Tiene muchas piedras... Todas son blancas, grises, negras, oscuras, rojas. Del Medellín, de Artes del Nacional. ¿Por qué llama Verás Piedras Blanca? Pues yo, yo creo que la alusión al nombre de Piedras Blancas es porque una, una gran área de influencia de lo que es piedras blancas, tanto en la parte de Guarne como de Medellín, principalmente donde están los predios de, de EPM, eh, se encuentra una gran cantidad de, uno encuentra en esos predios, gran cantidad de piedras blancas, o sea, rocas grandes, pequeñas de todos los tamaños, y hay, o sea, en general hay mucha piedra blanca que no se vean porque el área boscosa las están cubiertas pues por el rastrojo, pero en la, en la zona realmente es muy rica en ese, en ese tipo de piedras. Y a eso se, se debe a que esta zona tan hermosa eh, lleve el nombre de Piedras Blancas. Piedras Blancas eh, tiene una divisa espectacular, digo yo, maravillosa, de aquí se divisa mucho la, la vereda San Isidro. Se divisa San Isidro, Barro Blanco, para decir, esto es lo más y del cielo que hay. <laughs> Antonio, pues le iba a preguntar que si sí, mañadito de pantaloncitos largos o viviendo en Pirablancas, pero ya sobra. De aquí también se divisa veredas, a, 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 o sea, las que quedan al lado, de la autopista, que es como el Romeral, como la Mulona, eh, molino. el Molino. Se dizan, de el Alto Molino, parte de la Charanga, no, el Alto de la Virgen, sino sí, no, la Charanga. Más que todo la Charanga y esa parte de allá de la salida hay, de yolumbal Una parte del de, al, Alto de Mejía. Sí. El sí, 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 sí. Bueno, eh, ya regresamos con Antonio Ríos para Cable Plus Televisión y la Red Oriente TV, Upa, Pues A ver, programa Mi Gente, vamos a hablar sobre la economía de piedras blancas, de qué viven, si hay mucho graneante, si viven de prácticamente, ya vamos a hablar de eso, ya regresamos, Upa, Pues A ver. Aquí directamente desde la cancha de Piedras Blancas, aquí contigo a la capilla de Monte Carmelo. Antonio Ríos, me dice que aquí es donde se va a realizar el proyecto, prácticamente es como, como una concha, como una placa polideportiva. Sí, efectivamente, una, una, una cancha multifuncional con su respectiva cubierta. Que más o menos eh, sirve para para hacer actos culturales, para también para llevar un, un campeonato de microfútbol, de, de baloncesto, basquetbol pues, pero baloncesto de, en el argor propio, en el español. Efectivamente, sí. Es, es, es que esperamos pues que con este proyecto nos veamos un, eh, beneficiados no solamente el, el área deportiva, sino el adulto mayor, o sea, prácticamente que podamos ¿Y la ser, juventud, pues, sí, el deporte, voleibol también, sí, deporte. Y Actividades culturales y culturales y, y, las, y los eventos que quieran hacerlas, como la comunidad. Y, y la ventaja, vea que el, el, el amigo que ya está haciendo, está trotando, vea, está haciendo deporte deporte ¿eh? Juan Fernando Parias. Está haciendo deporte, mejor dicho, le está dando como, como la bienvenida a esa placa polideportiva. esa concha. La ventaja de hablar de una placa polideportiva, de una concha es. Que es cubierta, que pueden desarrollar sus actividades en invierno, en verano. Sí, efectivamente, ese es como el. el, el y que lleva el, la losa, el, el, o sea, el, el, el piso de cemento. Sí, efectivamente, tiene su respectivo. Aquí, aquí en, este, en esta cancha, hablamos ahora de los campeonatos, esta cancha ya bastantes años. Sí, no, esta cancha, esto que es un terreno que yo creo que este terreno lo donó el señor eh, Juan Vanegas, Juancho Vanegas. Eh, ese señor, pues que prácticamente quedó el que él que no todos estos terrenos y, y yo creo que son terrenos que tienen por lo menos 70, 80 años de valor, donado ese señor. Sí, Juan Negas prácticamente me comentan a dueño todo esto, fueron eh, sus, sus herederos, fueron prácticamente sacando parcelitas, vendiendo. Aquí hay muchos veraneantes, ¿cierto? En Piedra Blancas. Pues sí, realmente los veraneantes fueron los que desplazaron prácticamente toda la... Eh, el, los cultivos, o sea, el área del agro y, y el, el fique, todo eso prácticamente, todas esas fincas grandes que van acá productoras de, de fique y de comida, eh, fueron reemplazadas por fincas de veraneo. Sí, eso me comentan, prácticamente las personas vendían y ya, ya se quedan haciendo la, la, las funciones o labores de mayordom. Sí, prácticamente esto empezó el, el, la parcelación de esa finca más o menos en los 80 y eso desde ahí para adelante no ha parado. No, para, ve, llamemos a don Ramiro. Don Ramiro, ve, venga por aquí, yo le hago una preguntita a don Ramiro, yo lo saludo. Don Ramiro siempre ha sido un líder de esta de esta comunidad, muy inquieto por el acueducto. Venga por aquí, por este lado, siempre mirando esta cámara, eh, eh, esa esa cajita. Don Ramiro, nuevamente bienvenido al programa, mi gente, Cable Plus Televisión y la Red Oriente TV. Yo aquí compartiendo micrófono y cámara con Antonio Ríos. Don Alfredo, ¿usted cómo le va ¿Y a a Antonio? ¿También cómo le ha ido? A mí me baila muy bien. ¿Qué, cómo le baila a usted? Perfectamente. Don Ramiro, aquí está, estamos hablando con Antonio Ríos sobre este proyecto que van a que están prácticamente bregando a cristalizar que es eh, un, una, una placa polideportiva, una concha para actos culturales, para realizar deporte, para que tengan esa integración tanto los, la, la, la tercera edad como la juventud. ¿En qué instancia va este proyecto? ¿Cómo va avanzando? ¿Sí ¿Si, si, si lo ve viable o no? Sí, se ve viable y el municipio de verdad que nos ha participado bastante en, la, eh, en sacar adelante este proyecto. Eh, les cuento más también que este proyecto de, nos va a beneficiar también en, muy en grande eh, con el Colegio de Piedras Blancas, porque va a ser una la oportunidad de las oportunidades donde vamos a poder aprovechar para que los alumnos estén practicando eh, sus deportes y sus momentos que tienen ellos allí de, de trabajo con los profes acá dentro de este, dentro de este nuevo. Nuevo campo de deportes que vamos a tener acá, una unidad Yo cerrada, muy, muy beneficiosa. Como usted puede observar, pues aquí es eh, la comunidad ya bastante, bastante. de manera Uy, Bastante, tener, se ha multiplicado. Bastante necesitados que estamos de ella. No solamente para, como usted lo decía ahorita, tercera edad y tanta juventud que tenemos nosotros para sacar adelante con la parte deportiva aquí en, en Piedras Blancas. No, y la ubicación es primordial, Antonio y Don Ramiro a Teortúa. Porque como lo acaba de manifestar usted, queda frente a la institución educativa de Piedra Blanca, muy cerca. Igualmente queda a contigo aledaña eh, la, a la Capilla de Monte Carmelo, donde se pueden desarrollar muchas actividades, por ejemplo, alternando con la de Piedra Blanca, la institución educativa, y de pronto las actividades como el San Isidro, como actos culturales de la parroquia, y, y obviamente lo, la, todo lo que conlleva la tercera, mejor dicho, esto es un éxito de la ubicación. Es correcto, precisamente es algo que le va a prestar beneficio no solamente a la vereda Pizarra Blanca, sino a la UPR en total. En, en total. total. A la, la UPR porque todos van a ser beneficiados, como usted puede observar, el colegio de acá pues, es donde recibimos los alumnos, de, es donde llegan los alumnos de, de la UPR completa también. Eh, la UPR, de... don Ramiro, más o menos eh, las integran cuántas veredas? Eh, cinco veredas. La ¿Y son de... cuáles? Eh, pueblito. En Salado parte de abajo y parte de alta, La Brisuela, San Isidro y Piedra Blanca. Y Piedra Blanca ahí están conformadas todas cerquita, aledañas, unas por un lado, otras por otro lado. Y yo por un lado tengo a Antonio Ríos, por otro lado tengo a Ramiro a Ramiro, mil mil gracias por esta y frente, noticia. Y al frente tenemos el colegio, como Así usted puede, como usted puede observar el punto donde va a quedar citado nuestro próximo Campos deportivos que precisamente nos quedan aquí al, al lado del, de la institución, con ese preciso fin de que que han muy beneficiado, que, claro. que muy beneficiado toda la, todo el colegio. Claro, Ramiro, pero hacía la nota que era una ubicación pues, primordial, mm. eh, pues, prácticamente la, la, la propia, la lógica frente a la institución educativa Pira Blanca. Ahora la observamos las cámaras de Cable Plus y aquí al lado la Capilla de Monte Carmelo, o sea, donde va a haber. Prácticamente un sitio donde se van a concentrar todas las comunidades de, las diferentes, de la UPR para generalizar. Eh, correcto, precisamente dándole ahí conclusión a un proyecto que tenemos acá en Piedras Blancas como, como la centralidad de, de toda esta zona de la UPR y precisamente se buscan estos sitios de acá con el fin de que podamos tener una centralidad mucho mejor y mucho con mejor calidad para todas nuestras veredas y nuestros vecinos que nos visitan y bueno, todos ustedes, que los, todos los esperamos por aquí constantemente. Claro que sí, don Ramiro. Privilegiado el sector, privilegiado los habitantes de, de que viven en esta área. De verdad que son notas muy positivas. Eh, Pilar Blancas progresa, avanza, piensa en el deporte, en la educación y en el, buen desa el desarrollo esta UPR. Obviamente, hoy nos... Con Pete Pira Blanca, don Ramiro, mil y mil gracias. Yo me voy por allí con, con Antonio Ríos. A hacer una noticia, mostrar o sea, la fachada de la Capilla de Monte Carmelo. Muchos éxitos en todas sus labores, tanto en el apoyo que nos acaba de mencionar como fiscal de, de, de la Junta de, de la Acción Comunal de Piedras Blancas. También tan entregado mucho al acueducto del Rosario y sobre todo a esta vereda. Ramiro Tortúa es un líder de Piedras Blancas. Si aquí no lo conocen, simplemente la gente que le dice que no sabe quién es, no es de Pierras Blancas ni de esta UPR. No, Ramiro. Vive, no, vive esta no vive en esta zona. No vive en esta zona. Ramiro, hágale así a la cámara. y ya, no bueno, hasta Luego, buena tarde a ustedes. Muchas gracias. Bueno, Ramiro Tortuga, ya regresamos. Vamos a, un, vamos a trasladarnos por allí. Ya regresamos. Upa, le puedes ver. Bueno, aquí me encuentro eh, prácticamente en el atrio de la Capilla Monte Carmelo con Antonio Ríos. Antonio, está muy bonita la capilla. Se sí, han remodelado bastante. Este es un trabajo que ha sido. Arduo para las personas comprometidas con él, pero los resultados se han visto excelentes. A ver, Antonio, eh, tuvieron participación, o sea, una representación de la verdad de Piedras Blancas en el reinado, en las fiestas tradicionales de la Cabulla. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué posición, o mejor dicho, cómo quedó la, la, la candidata de Piedras Blancas? Pues, hombre, eh, Piedras Blancas, que fue, como le digo, representada, que representaba toda la UPR, eh, ganó la niña Manuela fue la candidata que, que nosotros presentamos y gracias a Dios, pues eh, muy contentos por habernos ganado ese primer lugar y esperamos también los, los, o sea, las premiaciones eh, que, que nos prometieron allá, en, fueron muy buenas las premiaciones. Claro, Entonces, a eso iba, eh, la... lo que, es que, es que eh, disculpas es que lo interrumpo, sabemos que la representante, sí. la candidata de la UPR, de esta de aquí de Blanca, las que mencionó ahora un Ramiro a Tortuga quedó como reina. Sí, efectivamente. Entonces quería que lo dijera el presidente de la Junta de Acción Comunal. Obviamente tiene unos beneficios, unos privilegios, tiene unos premios que poco a poco, pues, eh, el Comité del Reinado pues, se los están entregando. Felicitaciones por, 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 por ese reinado, por, por, por esa reina que tienen en esta en esta UPR. No, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en ese, en ese trabajo, principalmente a los jóvenes de la, de la UPR que estuvieron. Me repite UPR? el nombre de la reina. Manuela. Manuela, porque está como que ocupada, pero le íbamos a, a, a mostrarle a, a todos los televidentes a mostrar la imagen de Manuela. Manuela, ¿sabe el apellido? No se me escapa. En ese Juan caso. Fernando Paria sí sabe la, el nombre de la reina. Eh, Manuela. <laughs> bueno, ahí pero, aparece. Yo en, creía que erais es que como es eh, londoño, pero creo me me corrigieron y creo que no es el apellido ese. Bueno, Manuelita, la reina, de, yo incluso tenía todos los nombres de las diferentes candidatas, de las diferentes UPR, sobre quién quedó de reina, pero vamos, vamos a lo que nos compete también, ya, felicitaciones a la reina. ¿Cuál es la economía de Piedras Blancas? Hablamos así esporádicamente de que prácticamente los braneantes fueron desplazando a los agricultores, pues, en, en, diciéndolo, hablándolo en buena forma. ¿Qué otra economía tiene piedras blancas? ¿Aquí se cultiva qué? No, pues prácticamente aquí la economía de, de, agrícola... Desapareció, eso sí si lo podemos decir que casi en un 100%. Sí, se ve está, mucho, está, mucho sembradito, pero como para el consumo. Sí, para el consumo de las, de las familias. De las familias. Eh, están algunas fincas productoras de leche y había también la, la, la parte de floricultura, más o menos, no es que sea muy fuerte tampoco, pero son como las dos economías que se ven más. Ya. De ahí en adelante, pues la gran mayoría de la gente eh, se desplaza a, a Guarne, a todo el corredor del oriente, a todas las empresas... las a a empresas, Medellín también, Lambas. Sí. Sí. Eh, la parte turística es bastante buena. La parte turística es muy buena, pero desafortunadamente no la hemos sabido aprovechar nosotros. ¿Qué hace más? O sea, necesitamos mucho acompañamiento institucional, mucho fortalecimiento. Eh, digamos, como UPR necesitamos un, un compromiso muy grande de, de, de UPR, o sea, de, las, de los presidentes y de todas la juntas de acción comunal, de que trabajemos más unidos, o sea, necesitamos mucho fortalecimiento para unir fuerzas y poder sacar el turismo adelante, no como una sola vereda, sino como UPR. En conjunto, en UPR, o sea, que falta venderme más la imagen. Y proyectar más el turismo hacia esta zona. Sí, efectivamente. O sea, el objetivo de la centralidad cultural, cultural deportiva y recreativa Piedras Blancas, es ese, de que nosotros como opere, ese sea un sitio que nos fortalezca, o sea, un punto, un punto de partida para todos nosotros fortalecernos y eh, explotar el potencial eh, turístico que tenemos, que no, lo estamos, que no lo estamos aprovechando. Bueno, Antonio, hace, yo no sé si todavía en, esta, en, en Piedras Blancas... Eh, había mucha, eh, mucha producción de, 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 de cerdo, o sea, levante y corte de cerdo todavía. Incluso aquí habían unas, unas digámoslo así, unas, unas marraneras inmensas. No, todo eso, todo eso es, fue desapareciendo. Sí, todo eso fue desapareciendo eso ya Jorge Giraldo, ¿qué hace ahora? Él sí tiene, el, el tiene el, la lechería, trabaja todavía con la lechería. Todavía porque tiene buena producción de leche. Sí, él tiene un buen productor de leche, pero son muy pocos realmente las fincas que están. En este momento en producción así. O sea que volvemos a resumir, unos se van a trabajar a, a diferentes empresas en el Oriente Antioqueño, Medellín, otros hacen las veces de mayordomo, o sea, cuidar las sí, fincas entiendo. de veraneante. Eh, eso es lo que hacen, galpones no hay por aquí. No. ¿De gallinas? Sí, pues de gallinas no, o, hay un, hay o galpón solo, de conejos Hay un solo galpón de gallinas que sí los tienen aquí, una de... son productores de o sea, de... de dos huevos pues a nivel comercial. Sí, claro que sí. Antonio, eh, hablamos que el servicio de acueducto es excelente, usted le dice que mejor pues que, que no puede ser. Eh, los servicios básicos, el servicio de energía, bueno. Muy, el servicio de energía muy bueno, tenemos el alumbrado público y ya pues los otros, usted sabe, telefonía, prácticamente todos los servicios. Lo que sí somos muy malitos, estamos muy quedados en, la, en el área de internet. Por internet, la señal. Es muy difícil eh, que los operadores obtengan buena señal acá. Y eh, usted me habla de internet. Hablemos de la línea celular. si ¿Sí tienen buena señal. Sí, los celulares sí. ¿Puede llamar a aquella, sí. pues, a su esposa? Sí, sí, sí. <risa> <risa> sí es buena la, la señal de celular. Sí, efectivamente, la señal de celular sí, pero para el internet sí hemos tenido muchas dificultades. Hemos probado varios operadores y no, es, no ha sido... A ver, Antonio una pregunta pues que ni me gusta hacerla porque eso es muy complicado eso en todas partes hasta en las mejores familias suceden eh, la seguridad pues hombre la seguridad es como en todas Hablemos semana. de pilar blanc no de la y no de lo que usted conoce de aquí de porque es que cuando él de pronto no sabe el apellido de la reina, lo que pasa es que la candidata es de la UPR, de las diferentes cinco veredas, entonces. Pero hablemos de Pira Blanca, es como la seguridad vía normal. No, la seguridad aquí es buena, relativamente es buena, es bien. Eh, de todas maneras no podemos bajar la guardia. No podemos bajar la guardia y, y no faltan las cosas, pues en todas partes a nivel nacional. Eh, bueno, Antonio, vamos a hacer otra pequeña pausa porque ya vamos llegando al final de este gran especial, hoy directamente de Piera Blanca, si ya regresamos. Bueno, vamos llegando al final de este gran especial directamente desde la vereda de Piedras Blancas, agradeciéndole a Antonio Ríos por, por esta atención aquí. Ya empezó a caer el agüita, abrieron pues las llavecita en el firmamento. Sí, hombre, gracias a Dios que la han abierto muy constantemente. Ya Dios quiera que también nos la cierren un poquito. En cuestiones de clima, así, cuando se arraiga el invierno, Piedras Blancas no, no tiene así como... Eh, sectores, zonas de que se, se vean bastante perricadas como inundaciones. No, gracias a Dios no, lo único es que nos toca arrimarnos mucho al fogón y buscar mucho aquí el, el, el calorcito del fogón y el, y el chocolate. Por eso buscamos el ladito del fogón, que por el calorcito, pero Antonio está buscando el ladito de las torticas de chocolate, la empanadita, los chorizos y los pastelitos. Es que lo que pasa es que con estos fríos uno le da mucha gana de comer, entonces hay que estar aquí al pie de la olla. Estos fogones, esta es la tal chimenea que siempre la administración fueron ubicando en diferentes fincas, ¿cierto? ¿Verdad que es muy práctico. Sí, efectivamente, esas son las estufas eficientes de la, que ha donado la, la administración. Antonio Ríos, eh, ¿a qué se dedica fuera de ser presidente de la Juntación Comunal? A ir bueno. Eh, pues yo hago el, tengo el oficio como de comerciante. Ah, qué bien. Hermano también de un gran artista guarneño de piedras blancas. Eh, que le, le dedica su tiempo a la música popular, ¿cierto que sí? Sí, efectivamente. ¿Cuál es el nombre del artista? A ver si lo sabe. Eduardo Ríos. <laughs> Eduardo Ríos. Claro, <laughs> hermano Antonio Ríos. Buen hombre, Ant Antonio. Mil y mil gracias por recibirnos aquí en Piedras Blancas. Van avanzando, van progresando. ¿Qué otro proyecto tienen así que no me haya dicho? Fuera el de, el, de la placa polideportiva o de, o, o de la unidad deportiva allí. No, pues ya, eh, aparte de este, eh, trabajar para conseguirnos el terreno para reubicar la, la cancha de fútbol, una cancha reglamentaria. Sí, porque aquí al a construir lo que es la, la zona deportiva de portilla, la placa, pues ya, ya, ya se ve de la necesidad de reubicar la cancha ya con las medidas reglamentarias. Sí, efectivamente, ese es, la, ese es el paso a seguir, la otra apuesta grande que tenemos. ¿A usted le gusta que aquí? ¿La empanadita, el choricito o las tortitas de chocolate? A mí todo lo que se trate de, de comida, todo eso es bienvenido. Tengo un paladar que no repara nada, gracias a Dios. <laughs> ¿Chocolatico o aguapanelito? No, las todas me sirven, todas me asientan muy bien. Con este frío más bien chocolate. Bueno, Antonio Ríos, hasta la próxima. Mi Dios le pague y dígale a la cámara, sí, diga úpale Úlpale para ver. Upa, le puedes pues saber, ¿no? Pero como buen país no sé. de piedras blancas, upa, le puedes saber. Upa, le puedes pues saber, hombre. Así, así. Bienvenidos a Piedras Blancas, muchas gracias a Cable Plus, muchas gracias aquí al compañero por venir a acompañarnos, a, a, a entrevistarnos aquí en la vereda. Gracias por publicarnos la, lo que es la imagen de, la vered de Piedras Blancas, no de la vereda, sino de la UPR. Y bienvenidos, espero que vuelvan por aquí para que nos tomemos el chocolatico, el tintico y bueno. ...ya si a ustedes les gusta revolverle a guardientico ...aunque eso los pone a poner mucho ...no, eso problema, nos pone ya... a caminar tonto... ...ya sabe, sabe... Eh, ...cómo se llama la reina la UPR... ...de, de, de, este, de Piedras Blancas, de esta zona... ...yo le voy yo lo sabía... ...pero yo estaba esperando a ver si usted recordaba... ...Manuela Muñoz... ...Muñoz, ah... ah ...Manuelita Muñoz, felicitaciones... ...lo que pasa es que la tenía guardada... ...guardado, guardado el apellido... ...para finalizar, felicitaciones Manuela Muñoz... ...por ese reinado... Que represente bien la UPR, que de verdad sea una digna eh, que, que, para gestionar todos todo los proyectos de esta UPR. Y estamos en Piedras Blancas, nos vamos. A, eh, usted me dio los agradecimientos a mí, lo hago extensivo a Cable Plus Televisión, La Re Oriente TV, este programa también lo pueden ver a través de YouTube, y agradecim agradecimientos a, a la cámara de Juan Fernando Parias. Juan Fernando, muchas gracias. Parias. Ju Juan usted Fernando. ha visto eh, Parias varias. ¿Usted ha visto una vaca pari? Sí. Juan Fernando no. Juan Fernando es parias. Está cayendo granizo. Hasta después pues. Nuevamente, ¿pues le puedes saber? ¿Pues le puedes Ahí sí lo dijo pues pues. Hasta después pues.